O viveirense Saúl Jiménez volve estar nomeado na categoría de boda, dos premios Goya de fotografía que premian os mellores traballos de toda a península. Logo de selo no 2007 e no 2010, nesta ocasión compite cunha imaxe captada contra luz no Pazo da Trave. Es como si fuese una pintura, es decir, tiene tanta elegancia y tanta composición en cuanto a las líneas y las luces que lo componen, que bueno, yo creo que atrapa lo que es la imagen en sí. Parece casual, pero no lo es, es una composición completamente pensada y situada, muy bien hecha. Unha imaxe de fondo significado para él, en la que se implicou en corpo e alma. Me hace especialmente ilusión porque, bueno, es una fotografía que le he hecho a mi cuñada y que también me fui a comprar el traje con ella, entonces tiene doble sentido y doble premio para mí. Trátase da 18ª edición dos Goya da Fotografía, uns prestixosos premios considerados como un grande escaparate da profesión a nivel nacional. O traballo de Saúl, pertencente a unha estirpe familiar de fotógrafos, foi seleccionado entre case 400 obras. Este tipo de premios hace que el trabajo año a año crezca y te haga crecer personalmente también, lógicamente. Un recoñecemento que coincide cun cambio profesional onde a creatividade vai estar máis presente que nunca nun novo espazo de traballo. En este tipo de estudio lo que voy a intentar hacer es hacer una fotografía más creativa y un poquito más de autor. En cuanto a que voy a poner incluso a la venta fotografías mías personales que no lo he hecho nunca. Os vencedores dos premios coñeceranse o vindeiro 2 de febreiro, nunha gala que se celebrará no Centro de Historias na cidade de Zaragoza.